Y creo que todos manifestamos nuestro rechazo ante el insólito pedido de un ministerio fiscal que le pidió a la universidad y a la Facultad de Filosofía y Letras que informara sobre actos o homenajes o clases sobre Santiago Maldonado, lo cual constituye un ataque a la autonomía universitaria inaceptable. Bueno, comenzamos. Y el primero es, sin censura, Roberto. Anteanoche estuvimos con Horacio González y le pregunto eso, si era un caso de censura o si era algo más. Y la verdad que le contesté poco y nada porque no lo había pensado hasta ese momento. Y ahora tampoco, porque estar desempleado me da mucho trabajo. Me lleva mucho trabajo estar desempleado por ahora. Pero por lo menos les voy a dar las herramientas para que lo analicen ustedes. Yo que estoy en la cocina de lo que pasó. Yo soy un empleado del canal, pero a la vez era el jefe o coordinador o como quiera llamársele de un grupo. Creo que todos los que miraban nuestros programas se dieron cuenta de que era un grupo. ¿Sí? No le molestaba solo lo que hacía yo. Iván Jabrowski fue el primero que hizo una denuncia sobre dólar futuro y hubo varios imputados, o Juana Morín hizo lo de las armas de guerra, o Darío Gaño hizo lo de la privatización del ARSAT, ni hablar cuando llegó Horacio Verbitsky, ¿no? Y en pocas semanas mostró que Mauricio Macri tenía todo un enorme country que no había declarado y que costaba 10 veces más que su declaración patrimonial. Y luego terminó contando lo del blanqueo de la plata negra, hay que aclarar siempre que la palabra blanqueo lo blanquea, de la plata negra de ellos. Y los humoristas, que les dolían mucho los humoristas. Entonces, primero me parece que hay que partir de eso, de que lo que se hizo fue desguazar un grupo que ellos sentían que les hacía daño. Ustedes saben que, sí, no me gusta la palabra equipo desde que la usan ellos. Ustedes saben que cuando asumió Mauricio Macri, a la semana lo echaron a Víctor Hugo Morales de Continental y 48 horas después me echaron a mí de C5N y estuve 48 horas también sin trabajo. Y bueno, después recapacitó el dueño. Y yo me enteré tiempo después de que había sido igual que ahora. Ahora se vendió el canal de la radio. ¿Sí? Y en ese momento estaba negociando la venta del canal. Pero hubo un llamado del gobierno hacia el comprador que le dijo, no queremos que lo compres. Queremos probar cómo nos va teniendo una voz opositora que nosotros vamos a decir que es una voz K. ¿Sí? Y eso les duró un tiempo hasta que le empezaron a caer los imputados por nuestras denuncias, que hay 21 imputados por las denuncias nuestras. Entonces ya ahora ya no les gustaba tanto. Así que a nivel periodístico, uno podría decir primero que nada que no es una voz, no soy yo al que callaron, sino un equipo. Ustedes imagínense todos estos jóvenes, si pueden ahora seguir llevando esos sumarios, esas investigaciones al canal solos. Ayer uno de ellos, sin dar mucho detalle, estaba angustiado porque me decía, en el mismo wall, en la misma pantalla, en donde yo presenté la investigación de la privatización del ARSAT, me dijeron que hiciera las trampas que te hacen los restaurantes para cobrarte de más. Les doy elementos para que ustedes piensen. ¿Sí? ¿No se escuchó? Ayer uno de los muchachos, los periodistas, que quedó ahí en el canal y que ahora ya no es parte de ese grupo de trabajo y no nos tiene a los mayores apoyándolos, le pidieron
que hiciera un informe sobre las trampas que te hacen los restaurantes. Y este muchacho anoche estaba angustiado y me decía, en la misma pantalla en la que yo hice la denuncia de que se estaba privatizando el Arsat, tuve que hablar de esa pavada de las trampas de los restaurantes. Eso es lo que hicieron. Sí, no estoy yo, no está Berbisky, pero los que quedaron no pueden hacer lo que estaban haciendo. Eso para no centrarlo solo en mi figura, ¿sí? Y decir que lo que hicieron fue sacar todo un grupo, éramos, además trabajaban con nosotros camarógrafos, editores, que nosotros traíamos del portal El Destape Web y sumábamos, los mismos redactores del Destape Web, del portal, aportaban, es decir, había como 30 personas trabajando ahí. Entonces, primero darle ese, ¿sí? No solo Roberto Navarro no está más, es todo ese grupo que aparentemente el gobierno consideraba que le hacía daño, que no estaba más. Ahora, uno puede tomarlo como solo el tema periodístico y decir, bueno, entonces esto es una continuidad de los despidos de Radio Nacional, ¿sí? De todo el grupo de 678, de ese tipo de programas, de varios despidos que ha ido habiendo por ahí, a veces muy valiosos y con menos conocimiento público, y uno cree que tiene menos importancia, pero hay muchas voces importantes que se fueron acallando. Ese es el costado periodístico. Ahora, yo no puedo dejar de contextualizarlo en todo lo ocurrido a partir del 13 de agosto. No puedo separarlo del encubrimiento a Santiago Maldonado, o no puedo separarlo de la plaza en la que fuimos a pedir por Santiago Maldonado, reprimieron y encarcelaron a 31 jóvenes y los tuvieron incomunicados y los maltrataron y resulta que ninguno tenía nada que ver. Me parece que lo que hubo es, a partir del 13 de agosto, un envalentonamiento, no sé, o sea, como que se van sacando la máscara de a poquito, ¿sí? Y dijeron, bueno, ahora podemos hacer esto, ahora podemos desaparecer a una persona, encubrirlo, mantener a la ministra y no pasa nada. Ahora podemos reprimir y llevarnos a los chicos presos y no pasa nada. Ahora podemos decirle al dueño del canal, bueno, nos vas a vender el canal. Antes de vender el canal vas a sacar a este grupo y si no te voy a meter preso. Bueno, me parece que hay que unirlo todo y me parece que van a ocurrir más cosas como estas. La verdad es que quedó una voz muy importante en el canal, que es la de Víctor Hugo Morales. Los nuevos dueños... ¿Ustedes piensan que los nuevos dueños, un grupo mendocino, cuyo propietario fue candidato de Cambiemos, aportó a la campaña de Cambiemos? En sus redes sociales hay ataques constantes contra el kirchnerismo, bueno, contra mi persona, unas cosas terribles hay en los tweets del nuevo, y contra Víctor Hugo también. ¿Lo va a mantener a Víctor Hugo? Y no lo va a hacer. Y otro tema que yo sumaría, si este canal, si esta radio nos hubiera despedido a un grupo como el nuestro que conseguía los domingos rating casi de aire, con lo cual le daba éxito al canal y generaba mucho dinero. Y los días de semana en el Destape TV le ganábamos por primera vez en la historia, perdía dos voces. Todos los miércoles perdía. Daba rating, daba poder y daba dinero. Todo lo que quiere el dueño de un medio. ¿Por qué el dueño de otro medio no me llamó enseguida? El tema es que está viendo, salvo que esto cambie en los próximos días, es que no hay lugar para todo este grupo de trabajo. Cuando yo le digo a Horacio Berbisky que se una a nosotros, fue en la marcha del 2x1,
Yo veía que Horacio estaba en un nivel de investigaciones altísimo y que a Página 12 le estaba costando difundirlo, ¿eh? Que no tenía el lugar que merecía y que ameritaban ese tipo de notas, y le dije que me gustaría que trabajara con nosotros, y él inmediatamente dijo que sí. Bueno, ese grupo tampoco puede ni tomarme a mí ni garantizar que Víctor Hugo Morales siga el año que viene en la radio. Entonces, vamos en los próximos meses, ahora supongo después de octubre, hacia un silencio casi absoluto. Casi absoluto. Así que me parece que es más que censura, en el sentido de que no es individual, de que va a ser monocorde el discurso, porque por más que luego existan algunas radios de menor intensidad y qué sé yo, bueno, se van a quedar con el 99% de la potencia de las voces, y porque forma parte de un grupo de libertades individuales que vamos perdiendo, ¿sí? El hecho de Milagros Sala, que la cárcel domiciliaria de ella era como una cárcel común para los demás, en un momento en que Patty puede irse a su casa, es lo mismo. Digo, si ya no podemos ir a la plaza como fuimos durante 40 años con nuestros jóvenes porque tenemos miedo que nos metan preso, me parece que lo que forma parte de esto que ocurrió con nosotros es de un cercenamiento de las libertades individuales, como no sé, no me gusta poner fechas, pero no recuerdo, ¿no?, desde la última dictadura que haya ocurrido algo así. Y también uno tiene que pensar, yo me equivoqué en 2015 cuando yo advertía todo lo que iban a hacer, porque solo hablé de economía, ¿no? Yo decía, bueno, miren, van a devaluar y van a eliminar las retenciones, entonces eso va a hacer que los alimentos suban casi un 100%, van a subir las tarifas hasta un 1000%, iba contando todo y no me detuve a pensar que eso no se puede hacer sin un cercenamiento de las libertades individuales en una sociedad como la Argentina, que se moviliza y que encima venía de una década en donde se había acostumbrado a tener empleo, se había acostumbrado a obtener ciertos derechos y a saber que eran derechos y que no eran una dádiva, porque además existían como derechos, por ejemplo la asignación universal ya no era una dádiva. Para que esa sociedad aceptara lo que estaba haciendo Macri, claro, era, se caía de Maduro que esto iba a ocurrir. Luego, cuando fueron pasando los meses, sí me di cuenta. Y me parece que esto es por el levantamiento de luego el 13 de agosto y por lo que se viene. Es decir, si ya sabemos que en noviembre va a subir la electricidad y el gas nuevamente, sobre esas facturas que ya hoy no podemos pagar, porque si la electricidad va a subir un 60% promedio sobre la factura que me llegó, que era de 6.000 pesos, ¿qué iba a pagar? ¿10.000 pesos de electricidad? Y lo mismo va a ocurrir con el gas, y lo mismo va a ocurrir con el agua y los combustibles, que ahora son libres, así que ustedes, no sé si saben, que están reteniendo granos nuevamente los chacareros, esperando el precio del dólar más alto. Así que cuando suba el precio del dólar, todo el resto de los precios se van atrás, las naftas que están dolarizadas se van atrás, las tarifas se van atrás. Entonces, ¿se puede hacer todo eso con medios de comunicación libres? Me parece que es parte del todo. Si ellos no hicieran esto que están haciendo, de quedarse con los medios de comunicación, de asustarnos para que no salgamos a las calles a protestar, o dar algunos ejemplos, como lo de Maldonado, que a mí me da la impresión de que es como, miren lo que podemos hacer, ¿no? Como lo que hacen con Milagro, miren lo que podemos hacer, especie de laboratorio para mostrarnos a todo lo que nos puede pasar. Me parece que sin eso no podrían hacer lo otro, no podrían llevar a cabo en esta sociedad argentina una concentración de la riqueza y del ingreso tan rápida
tan rápida, mucho más rápida que la de la dictadura y mucho más rápida que la del menemismo, y tan potente. Me parece que es parte de un todo, que si ellos quieren llevar su proyecto adelante, necesitan que eso ocurra. Por eso me cuesta pensar que mejore, que se alivie este cerco informativo en el que estamos. Para no quedarme con el lado pesimista, digo que nosotros, por ejemplo, en el portal que tenemos, el Destape Web, inmediatamente luego de mi despido, pasamos de 500.000 de personas diarias a 900.000 personas diarias. Quiere decir que la búsqueda de la gente por informarse está. Nosotros vamos a nuestro programa, lo vamos a empezar a hacer en unas 5 semanas en el portal. Va a estar ahí en Estados Unidos. Este momento, uno de los programas que más se ve, Democracy Now, está en internet, la gente lo ve en internet. Les digo la verdad, yo no sé qué va a pasar cuando eso esté al aire y todo el mundo lo vea. Si no van a cortar internet, si... no lo sé. Porque tampoco me puedo hacer la ilusión de que es tan fácil, ¿no? Porque la gente lo va a buscar, qué sé yo. Yo grabé un videíto el otro día de 2 minutos. Ah, ayer lo grabé, sí. De 2 minutos. Y ya lo habían visto 800.000 personas, que son 8 puntos de rating. O sea, es más rating que el que tenía en televisión. Así que dependerá, se van a poder informar. Dependerá hasta dónde son capaces de llegar ellos. ¿Qué sé yo? Yo no tengo ninguna causa penal, porque además no, nada, los únicos penales que vi fueron cuando jugaba al fútbol. No compro cosas, no vendo cosas, no hago negocios, no me imagino que me pueda pasar lo que le pasa a los dueños de los medios más importantes. Pero, qué sé yo, cuando yo leo las causas de Cristina, tampoco veo que haya hecho nada Cristina, sin embargo, todo el mundo habla de que puede ir presa, ¿no? Una persona que dicen que cobró coimas alquilando un departamento al valor de mercado, entregó una factura, cobró un cheque y dio un recibo. Es como si uno lo parara a la policía por la calle y quiere una coima y dice, sí señor, pero le voy a dar un cheque y un recibo. Y igual está procesada, así que yo no sé qué va a pasar con eso, cuál será el próximo paso. La verdad es que hoy es más difícil conformar ese cerco informativo, porque existe internet y porque existen las ganas de algunos de hacerlo, ¿sí? La verdad es que no... Un ministro le dijo a un amigo mío que me dijera que me pusiera una pizzería, que hiciera otra cosa, que no redoblara la apuesta. Esto sería redoblar la apuesta, ¿no? Hacer nuestro programa. Porque que pensar en mi familia, en mi seguridad, me hizo llegar ese mensaje. Sí. Entonces, me parece, y yo no tengo el nivel de análisis, no esperen mucho más, pero me parece que el miedo va a jugar un rol muy importante acá, ¿no? No todos los periodistas que están del lado del gobierno en este momento lo hacen por dinero. Parece que juegan muchas cosas, ¿no? Primero, estar del lado del poder siempre es más calentito, ¿no? Pero muchos tienen miedo. Muchos tienen miedo. ¿Sí? Cosa que es comprensible, además, tener miedo. Así que ellos van a jugar mucho con eso en los próximos tiempos, ¿no? Habrá que analizarlo, si habrá gente que sabe hacerlo mejor que yo, pero, qué sé yo, no es una dictadura, pero claramente tampoco es una democracia. Y cada día vamos a tener
menos derechos. Si nos cuesta manifestarnos, si nos cuesta informarnos, y si nos pueden subir las tarifas de servicios públicos básicos, y sabemos que ese dinero va a sus propias empresas, y vamos y las pagamos y aceptamos. Y, bueno, ellos tienen una habilidad enorme. Cuando estaba en la ciudad de Buenos Aires, a mí me contó mi analista, dijo: guarda, Roberto, porque cuando llegue el presidente no es que va a sacar el plan Conectar Igualdad, lo va a ir vaciando de a poco y vos no te vas a ir dando cuenta. Porque me contaba un caso, creo que es un psiquiátrico de Ameguino, alguien lo sabe, ¿sí? En donde dicen que era algo espectacular, que había 50 o 60 profesionales de primer nivel, y cuando se fue Mauricio Macri a la ciudad de Buenos Aires quedaban 5. El Ameguino estaba. Sí, y Conectar Igualdad está. Pero ya no entregan 500.000 computadoras, entregan 50.000. El plan Progresar está, pero ya lo que entregan tiene mucho menos valor y se lo sacaron al 30, al 40%. Y así uno puede decir, bueno, quizá el que lo deje, quizá el que compre a C5N saque a Víctor Hugo o alguno más y el resto lo deje. Y uno siga pensando que C5N está. ¿Sí? La ilusión de que los colores son los mismos, de que... Pero no está Víctor Hugo, no estamos nosotros. El remedial está. El remedial está. Sí, exactamente. Claro, claro. Y eso es difícil de explicar, ¿no? Cuando uno dice... Las punitas. Claro. Así que es más difícil enfrentar eso, esa forma tan sigilosa de ir quitándote los derechos, ¿no? Son inteligentes. Sí, sí, lo hacen. Lo hacen. El otro día me pasó, miren, les voy a contar una anécdota. ¿Vieron que dicen que yo dije que ganó Scioli? Y ya lo explicó un montón de veces en televisión, pero no importa. Pero el otro día me pasó algo muy fuerte, algo que yo sé que le dolió al gobierno, fue que el 13 de agosto, el día de la elección, todos se iban a dormir pensando que había ganado Cambiemos en la provincia. Yo a las 12 de la noche terminé mi participación y me fui a mi casa y me pasaron muchos, muchos datos, me puse a hacer la planilla de Excel, como la de ellos, y a mí me daba que Cristina ganaba por medio punto. Hablé con Paenza y me dijo: yo estoy haciendo lo mismo. Entonces me volví al canal y a las 3 de la mañana salí al aire y dije que había ganado Cristina. Y lo cuento porque es un amigo y le pregunté si podía contarlo. Horacio Berbisky me dice el otro día: entre las cosas que le dolieron al gobierno en los últimos tiempos fue que vos ese día mostraras que no podían convencer a toda la sociedad que había ganado Cambiemos, que vos lo habías dicho. Bueno. Aunque lo relativice, me dice Horacio, con que la otra vez dijiste que ganó Scioli. Y bueno, Horacio, yo no dije que ganó Scioli. Horacio Berbisky, tengo que poner de pie para hablar, también había pensado que yo dije ganó Scioli. Es decir, ellos son capaces de imponer una mentira aún hasta el hombre más informado. ¿Sí? Entonces, lo que va a ocurrir en el futuro entre los que estemos con la determinación de invertir todo nuestro tiempo, nuestras energías y casi darle a esto el sentido de nuestras vidas, por dar esta lucha, va a chocar con un enemigo que en esta nueva trama que de las redes sociales y de la posverdad y qué sé yo, va un paso adelante siempre. Va un paso adelante. Cuando yo me doy cuenta, ya están haciendo otra cosa. Yo, el año pasado, ustedes saben que yo tuve un accidente isquémico, que es un poquito menos que una ACV, pero está ahí, ¿no? Dura 5 o 10 minutos, pero no se paraliza. Y después se va. Y yo a las 48 horas estaba trabajando de nuevo. ¿Por
porque me desesperaba cómo hacer para romper ese cerco mediático. Y en los últimos meses me quedaba despierto hasta las 3, 4 de la mañana y anotaba en la computadora ideas de cómo, qué se hace con eso. Y cuando iba logrando pequeños éxitos, yo nuevamente estaba un paso adelante. Entonces, han reemplazado nuestros saberes, me parece en el sentido político también, la verdad, y también comunicacionales, por algo nuevo que todavía no estamos pudiendo, seguro Loretti lo va a saber decir mejor que yo, no estamos pudiendo manejar en estos nuevos materiales que se manejan, lo manejan mejor ellos, y entonces avanzan con sus planes. Vamos a tener que aprender a manejarnos en estos nuevos ámbitos. No está ocurriendo solo acá, ¿no? Ocurrió en otros países también, en donde las encuestas decían una cosa y había pasado otra. Y en general uno se encuentra que en todas esas circunstancias ganaron los que manejaban mejor todos estos instrumentos nuevos. Ellos lo están haciendo. Yo creo que todavía no llegaron a su límite. Yo creo que son capaces de hacer cosas peores que las que han hecho hasta ahora. Yo conozco a varios desde hace más de 2 décadas, no son gente desconocida para mí. Y yo pensé que esas personas que yo conocía y con las que había comido algunas veces o tomado café, hacer entrevistas, no eran capaces de hacer eso. Bueno, quizá nadie sabe lo que es capaz de hacer, ¿no? Ellos están cruzando límites que yo no pensé que iban a cruzar. Lo mismo que los periodistas, a mí me cuesta mucho, voy a hacer un nombre porque es el que me llama más la atención, ver que Alejandro Fantino está haciendo eso, qué sé yo. Yo creo que él también, sin darse cuenta, está cruzando límites que nunca pensó que iba a cruzar, ¿no? Fundamentalmente me refiero al encubrimiento de Santiago Maldonado, que me parece que es lo más perverso que han hecho en estos 2 años. Así que ahí ya hay un aspecto psicológico en el que tampoco me atrevo a meterle. Hasta dónde estas personas, que no son Videla, Viola, Agosti, Macera, que ya sabían que venían a matar, a desaparecer, ¿no? Es como que esta gente sabía que venía a hacer negocios, que venía a concentrar la riqueza, que era parte de un nuevo modelo regional, y que el cómo lo va decidiendo todos los días. Bueno, nada, todos sabemos que la pelota está en juego, que el destino no está marcado y que nosotros estamos activos, por algo estamos acá, ¿no? Para dar esa batalla. Y por ahí estoy un poco pesimista en estos días porque al fin y al cabo me echaron, che. Pero bueno, eso es lo que siento estos días. No, uno nunca estaba preparado, por más que yo siempre pensaba que cada día más que estaba era un día de gracias, porque, qué sé yo, ya me habían dicho tantas veces que me iban a echar. Igual cuando te ocurre, todavía no estoy giriendo, no esperen mucho de mí. Todavía estoy tratando de pensar qué pasó. Pero sí le puedo dar esos elementos y decir que yo creo que este grupo de trabajo que se ha quedado desmembrado, me parece que el ambiente no está como para que vuelva a conformarse. No me lo imagino a un canal llamándonos y diciéndonos, bueno, vengan, hagan economía política acá. La verdad que no. La verdad que no. ¿Ni crónica? ¿Qué pasó con crónica? Nada, no sé. Bueno. Yo creo que son tan perversos que hasta ellos mismos tiraron de esas versiones. Pero nada, no pasa nada. Bueno, nada, después si quieren hacer alguna pregunta.